continuamos con el debate de esta noche de jueves ya saben que estamos hablando sobre ese anteproyecto de ley de caza que va a sustituir a la del año 1993 y tenemos aquí pues representantes a los que sí que les gusta ese anteproyecto de ley que hay que recordar que todavía no está aprobada y otros por ejemplo como el lado conservacionista que parece que no les hace demasiado gracia por lo menos en algunos aspectos comentaba antes Miguel Ángel de Ecologistas en Acción que por ejemplo el asunto por ejemplo de Afirmáis que no se va a poder transitar libremente por caminos, eh, zonas por las que antes se podía pasar, porque por lo visto la ley recoge, o el anteproyecto de ley, mejor dicho, recoge que no se puede espantar a la caza. Por lo tanto, habría que controlar el que pase por cotos, montes, etcétera, etcétera. Bueno, habría que hacer un poquillo de historia, porque si se recuerda, hace unos meses saltó también a los medios de comunicación que desde el sector cine cinegético se estaba pidiendo que en la ley de montes estatal, cuando todavía era ministro el señor Arias Cañete, eh, se si incluyera algún tipo de eh, dar prioridad eh, la, al desarrollo de las cacerías a la hora de usar el monte. Se generó mucha polémica, hubo desmentidos, no desmentidos. Bueno, pues ahora que curioso, aparece la ley de caza, que además hay que decir que precisamente la materia cinegética, y fue una de las respuestas que dio el ministro del sector cinegético, que la materia cinegética es una responsabilidad de las comunidades autónomas, pues que, que fueron las comunidades autónomas las que, las que resolvieran. Bueno, pues Castilla-La Mancha... En esto eh, pues ha sido la avanzadilla, ¿no? Y de forma pues bastante sorprendente para nosotros, porque yo creo que ni siquiera han medido eh, las consecuencias del artículo que han introducido. Pues eh, hay un apartado en el que eh, está eh, fundamentado en lo que se llaman eh, actuaciones que están prohibidas en favor de las poblaciones cinegéticas. Y entonces en ese artículo, en concreto en el apartado m del artículo 27, lo voy a leer literalmente para que luego no se diga que me lo estoy inventando. Dice que se prohíbe cualquier acción que provoque la huida o altere las creencias naturales, incluida la recogida de espárragos, setas, hongos u otros frutos silvestres en los días de caza o previos a estos, cuando esté correctamente señalizada la carcería y se actúe sin el consentimiento del titular del aprovechamiento cinegético. Claro, es una prohibición tan genérica, porque sí cita expresamente recogida de setas y espárragos, etc., pero es dice cualquier acción. Esta las pone de ejemplo. Es decir, si... Eh, un, un señor va a dar una cacería, señaliza los caminos y vías pecuarias que rodean eh, el coto de caza, las zonas de servidumbre pública de los ríos, y se te ocurre pasar por allí, para lo que sea, montando en bici, paseando, porque quieres ir a pescar, porque tienes que ir a por tus colmenas a revisarlas, para lo que sea, y se espanta una perdiz, un conejo o un ciervo, resulta que estás cometiendo una infracción. Y es más, que es todavía lo más llamativo. Y supongo que, que los compañeros que han leído la ley habrán reparado en ello. ¿Sabes con qué pena se castiga esa acción si alguien te denuncia? Con la más grave que plantea la ley de caza, porque se ha incluido dentro de las infracciones muy graves. Es decir, te pueden sancionar hasta con 30.000 euros de multa. Mis compañeros se ríen y con razón, yo también me río, porque me parece una, una, una aberración de tal calibre que... Que, que habría que pensarse qué hace esto aquí. Pero el hecho el hecho es que está aquí. Y, y no es un hecho accidental. Y termino ya. Porque la ley lleva ya más de un año de elaboración. Nosotros recuerdo que presentamos nuestras primeras alegaciones o sugerencias. Eh, creo que fue en mayo del 2013. Estamos ya en junio del 2014. Es decir, esto lo ha redactado alguien con toda intención. O alguien muy malo, que no sabe redactar. O alguien que tiene, sinceramente, muy malas intenciones y muy mal conocimiento de cómo. Suceden las cosas en el medio natural, porque hay que decir que los casos en los que hay una incidencia entre la caza y el resto de usos en el monte son muy limitados y se suelen resolver con buena educación. No sé quién y por qué quiere poner esto aquí, pero el hecho es, es que emocional. está. Juan Antonio. Sí, vamos a ver. Yo creo que es que, eh, según lo cuentas, parece que, es que cada vez que vayamos a cazar no puedes entrar en el monte, ni en los caminos, ni en nada. El artículo claramente te dice en aquellas cacerías que estén señalizadas y demás. Y se refiere claramente a monterías y ganchos. Monterías y ganchos, la ley te dice que no puedes repetir mancha, es decir, que solo la puedes dar una vez al año. Entonces es una vez al año, cuando das la cacería, una vez al año, en 365 días, el limitar... Que entre la gente por, por los caminos. Y es de lógica. Está habiendo montones de accidentes, porque cuando vas una montería hay 50, 60 puestos, hay perros en medio y demás. Y lo que no es lógico es que de repente te aparecen por un camino unas personas en bicicleta o no sé qué, que es que se le pueden llevar un tiro. Que es que es una vez al año. No, no, no te estoy diciendo, ahora mismo pasa igual. Hay que, hay que señalizarlo con 10 días de antelación, comunicarlo a los tablones de anuncios de los ayuntamientos, comunicarlo a la Guardia Civil, pero que es una vez al año. Sí, pero, Entonces, pero, Juan Antonio, es que no lo están haciendo por seguridad. Porque aquí no dicen sí. para prevenir accidentes, pues dicen para proteger la caza. Que no se espante la pues caza. ahí tendremos ¿Eh? que unirnos todos ¿Eh? y, te, y tendremos que hacer bueno, lo que esté bien en el reglamento. Lo primero que pues voy, voy a decir sí. es que la primera parte de este artículo ya existe en la actual ley. La mayoría de cuestiones que, en este caso Miguel Ángel, está planteando ya no existe en la actual ley. No, Cualquier no, acción no que pretenda en espantar la caza en terrenos ajenos ya existe en la actual ley. Y léete, porque es prácticamente el mismo artículo. ¿Vale? Y esa, esa parte del artículo que no está hecho por alguien con mala intención, está interpretado con alguien con muy mala intención. Porque esa primera parte del artículo está realizada para los propios cazadores. Y es una, y es una sanción muy grave cuando un cazador o cuando un titular de un coto pretende espantar la caza, eh, en este caso por la caza de un mm, mm, digamos, coto vecino. Luego hay una coma y continúa. Y continúa. Pero esa primera parte no está hecha para senderistas ni para gente que es que recuerda párrafos porque va porque es que vaya por un camino y espante pues una pérdida. Me parece de una demagogia decirlo así que. Insisto, está hecho con muy mala leche, porque claro, porque tú ah, bueno, que te consideras inteligente recorre. sabes perfectamente lo que este artículo quiere decir, pero lo, lo estás interpretando para que la gente lo entienda de una forma y de ahí que, que, que te haya podido seguir mucha gente entendiendo que qué barbaridad. Mire, esto lo dice la actual ley y como dice Juan Antonio, la segunda parte es la que te dice. Oiga, han muerto el año pasado 10 cazadores, un porcentaje muy alto de estos cazadores no ¿Y cuántos eran ciclistas y cuántos peatones y cuántos mieleros. Pero, es que, pero o sea, es que, en función del porcentaje... Es que aquí está hablando o sea, de gente que recoge espárragos y setas, no está hablando de cazadores. lo que estamos diciendo es que un día al año, cada 500 hectáreas... No, un día, ese no, es que no, es el día de la día cacería año, y los días día. anteriores. No, que antes dicho no, que no, que no, puede, no, no. No, no, es que no, es lo que ponéis. No, es, que no, que no. Actualmente hay que señalizarlo. Una cosa, pero, Juan claro, eh, yo sé sí. que, que tú lo harías de otra manera. Lo sé, porque tú eres un cazador sensato. Pero una cosa es lo que nosotros pensemos que debería estar aquí, y, y otra cosa es lo que está. Habrá que regular un reglamento. Claro, y, pero y ahora y que ahora mismo eso sea... te dice, te dice no, que lo tienes que tú interpretas. Te no, no, que lo... bueno, ahí Me está. Me de... Yo creo que no debes, no debes ser tremendo en el sentido de que, un, que asuste, que espante a una perdiz y a un conejo. Pero vamos, no, vamos a ver. Vamos a ser serios, que no estamos hablando de perdiz ni de conejos y que si tan perentoria es necesidad de pasar Perdona, pone pero aquí se hacen tiradas, que, se tienes, ¿eh? que tienes que pedir permiso al titular de la provincia no. si es que tan urgente es ir a coger dos espárragos y una seta nos no, ponemos el no. igual sí a, que, sí que pues razón puedes también, pedir aprovechamiento sí tu o sea, razón. pues estamos de acuerdo que no no, habría que modificarlo llevas toda la razón ya hay que modificarlo o sea ya habrá que ponerlo como pone hoy en día que habrá que señalizar las monterías y ganchos con 10 días de antelación Imponiendo el día que va a ser la cacería. Y Entonces, por ese día, por seguridad. Por seguridad y ese día, seguridad. ese día, no se puede. en ese sentido de aprovechamiento Pero un día al año. Luego no 10 días, espacio. como dices tú. Un día al año que no hablando se puede hacer. Yo creo que esto se refiere a. Seguridad. Y quizá hay que modificarlo, pues totalmente de acuerdo. No queda claro. Incluirlo. Bueno, voy a, voy a poner encima de la mesa otro otro de los aspectos polémicos o no. A ver qué, qué es lo que nos dicen los representantes que están hoy aquí debatiendo con nosotros, que es la edad para empezar a cazar: eh, 14 años. ¿Qué os parece? A mí me parece bien. Bien, o sea, yo, esto no. Yo qué sé. Vamos, pero... a los cazadores. Empiezo por, por pero la pero... parte de, de los cazadores ah, y ah, ah, las fincas Se, y supone, y los que, se sí. supone que tiene que haber un examen, se supone que tiene sí, que haber claro, unas pruebas, claro. y se supone que tiene que valorar psicológicamente, psicoló tiene que hacer un psicotécnico y demás a esa persona. Por supuesto, acompañada siempre de un siempre mayor. Acompañado. Jamás uno de 14 años puede ir con una escopeta, que es una cosa peligrosa, él solo tendrá que ir acompañado del padre o del que sea y a 50 metros. Yo ya ahí no me meto, ya tendrían que ser los psicólogos o quien sea que digan que si sí tienen capacidad o no. Yo no lo sé. Yo creo que además de la actuación por los psicólogos, los que llevamos cazando desde que éramos niños, lo que está claro es que hemos perdido un 30% por cazadores en 10 años. Eso es una noticia muy mala para todos, aunque algunos no lo crean, para todo el mundo. Y en ese sentido. Pues lo que se pretende es, oiga, tenemos una falta de relevo generacional y eh, bueno, pues entendemos que un cazador acompañado de su padre, todo el mundo hemos empezado a cazar de, de, desde que éramos morraleros, desde que éramos críos, y no pegan un tiro hasta, hasta los 14, 16 años, que en ese sentido es cuando acompañado de tu padre es que ejerce pues, esa caza. Entonces, bueno, que esto llame la atención, pues bueno, pues se puede volver a vender como que a los niños los vamos a llevar vamos a cazar. Vamos a o sea, vamos a pueden... que me. Luis. 14 años para empezar a cazar. Hombre, yo entiendo, yo entiendo la problemática del sector en el sentido que, que ha indicado Luis Fernando, ¿no? de que cada vez el sector pues, no tiene ese reloj generacional, pero no creo que sea la solución de darle una escopeta, un rifle, un arma, lo que sea, que, que yo tampoco tengo tanto conocimiento de armamento como, como vosotros, a, a una edad tan temprana. Para eso empecemos con 10 años. Yo la pregunta que me hago es por qué en esta sociedad hay determinadas cosas que no puedes hacer hasta los 18. Eh, que cuando se plantean tomar eh, otras decisiones en, en la vida, en, en, en la sociedad, pues se exige tener una, una, mínima, una mínima edad, pongo por ejemplo el derecho a, al, al voto, por no ir a cosas mucho más polémicas, y sin embargo, eh, tampoco te dejan conducir antes, ni siquiera acompañado de un adulto, y sin embargo, le demos a un, a un menor un arma de fuego. Bueno, a mí me parece que es, que es bastante significativo, ¿no? Y, y lo del psicotécnico. Hombre, pues no lo sé. Yo espero que el psicotécnico no sea como el, que, el de armas, como el que yo conozco de, de otras pruebas, de otras licencias, que realmente eh, si me están valorando mi capacidad eh, en función de esas pruebas, y, y no voy a decir el nombre, no voy a ser que luego me lo, me lo revise, pero creo que es un carnet que tenemos todos, pues eh, no creo que eso sirva para valorar la idoneidad de una persona para llevar un arma de fuego. Pero insisto, no sé lo que aporta y no, no le doy yo, mucha lógica. Yo también quería decir que, bueno, si los 14 años no es la edad, una edad, bueno, pues yo creo que entiendo que buena, deberían de prohibir también bañarse en piscinas públicas porque hasta el día de ayer o antes de ayer iban cinco ahogados, cinco niños ahogados, tenían que dejar, obligar a que fuesen con flotador, porque es que en 10 días que llevamos de verano que haya cinco ahogados en piscina, pues no, no sé por qué no, no se les obliga a ir con flotador. A los niños de 12 o, o 13 años. Sería bueno años. conocer a lo mejor los accidentes que ha habido de, o de personas menores. Menor. Persona. El año pasado murieron ahogados 150 personas en España. ...deberían de prohibir la natación... No, ...pero o... que quizás sería bueno saberlo... ...pero sí, sí que es verdad que, que uno se siente responsable... ...de sus hijos hasta una cierta edad... ...y, y, y, y legalmente lo que, está, lo que se están dando es... ...como permiso de facto para que, para que esa edad se rebaje... ...de una forma sustancial en una actividad... ...que vosotros no, mismos estaba, habéis dicho ya, que tiene un peligro... ...porque el que ha hablado de cifras de muertos... Sí, ...también sí. en la actividad cinegética... ...sí, el, sí, pero, pero si realmente Entonces, lo tiene... Pero... ...insisto, no, no, creo, no creo que si la finalidad es... Realmente renovar ese sector, que porque le des armas de fuego a los chavales antes se vaya no, a renovar. No le deis, No le no, 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 no ¿eh? Hombre, que no es darle, que, que es acompañar igual, a tu hijo mancha, con un arma de, de fuego. Son o sea, que pues, tienen límites diferentes. No o sea, Castilla-La Mancha, como por desgracia, en tantas cosas que tienen el mismo. Y en ese sentido, la edad de 14 a 16 parece una tontería, pero es algo importante. ¿Por qué? Pues porque la edad de 14 es una edad en la cual un niño todavía tiene una afición y tiene... bueno pues digamos eh, ese arraigo con el padre o esa relación un poco en el medio rural pues mucho más directa. Cuando llegan los 16, a todos nos entra por el pavo, de hecho yo tuve un, yo un parón de así. 16 a 21, porque estábamos en mi mundo, y bueno, y porque retomemos en su día, pero yo creo que es una bastante buena no para un niño darle ningún arma de fuego. No, para que un niño con su padre, en, de, en determinadas circunstancias, como todos los padres hacen, bueno, por supuesto con sus hijos, es... Eh, bueno acompañarle para que, de hecho, nosotros lo que hemos pedido es que se habiliten ciertas armas de fuego con un calibre mucho menor, digamos, con el objeto de que ese peligro se evite pues, en mayor medida y que el reglamento de caza pueda desarrollar eh, esta función, bueno, digamos, posteriormente. Bueno, pues zanjamos aquí lo de la edad. Me decían antes, mientras nos estábamos preparando, dice, oye, que también hay aspectos en los que llegamos a poder coincidir en que nos gusta este anteproyecto de ley. Eh, por destacar algo. ¿Hay algo que os guste en el sector conservacionista? difícil. algún no. punto? <laughs> Nada. No sé dónde se ha entendido esa, ese no, comentario. Me, 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 no, me, me, ah. comentaba, me comentaba por allí eh, Juan Antonio. Dice, estoy seguro que si hablamos tranquilamente y tal, habría algunas cosas en las que coincidiríamos. Pero no de. ¿Algo en lo que seguramente que... de, lo, de cosas que no están en esta ley. Es decir, de cómo se podrían regular las cosas para que fueran sensatas. El problema es que esta ley. Está hecha de una forma totalmente unidireccional, y lo he comentado antes: es promover la caza comercial. Un objetivo tan loable como cualquiera, pero el problema es que la caza no es la caza comercial. Aquí se ha hablado de su importancia socioeconómica, se ha hablado de su incidencia en el medio natural, de la, la seguridad que, y los riesgos que puede eh, producir la actividad cinegética, de muchas cosas. Entonces, lo que no puede ser es que enfoquemos la, la caza en esa dirección. Yo creo que lo que estamos de acuerdo es que la caza no se puede enfocar en esa dirección, porque entonces bueno, yo lo he dicho, lo dije el otro día en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y lo digo hoy. Yo casi estoy agradecido a esta ley porque me parece anticaza. O sea, si alguien quiere convencer a la gente de que la caza es una actividad agresiva con su entorno, con las especies que caza y con el resto de usuarios del medio natural, esta es la ley ideal. Aquí se ve cómo hay un sector de la caza que yo creo que ha tomado a, a, al resto del sector de la caza como rehén ¿eh? y quiere hacer creer que está es la ley del sector de la caza. Bueno, pues es eso lo que... Lo que ellos creen, pues eh, bienvenido sea, porque habrá muchos ciudadanos que abran los ojos a qué es lo que piensan determinadas partes del sector cinegético. Pero claro, yo también tengo que ser justo. Yo sé, aquí hemos oído ya algunos comentarios que, que yo creo que pueden ir un poco en esa línea, decir, bueno, es que se puede discutir y se puede llegar a algún acuerdo, pero es que hay artículos que están en la prensa, aquí está, tengo uno del coto de cotodecaza.com. Eh, de una persona del prestigio de Eduardo Coca, eh, que se pregunta qué ley de caza nos espera, o si esto en vez de ser una ley de caza es una ley de empleo. O sea, son artículos que están publicados por gente del propio sector cinegético y que están diciendo, al menos en, el, en, el, en, en, el, en las cuestiones generales, muchas cosas que estamos diciendo nosotros. ¿no? Otra cosa es que luego cómo se resuelvan. Lógicamente los cazadores pues, van a mirar hacia lo suyo y nosotros tendremos que mirar a otras cosas. Pero lo que no puede ser es la ley que está sobre la mesa y luego la que está sobre la mesa eh, nosotros enmienda la totalidad. O sea, no hemos hecho más alegaciones porque no hemos tenido tiempo. No, y vosotros, o vale la ley actual uh. o el anteproyecto de ley en líneas generales... A ver, es que no nos contentan... Quien diga que esta ley es buena o es mala, yo creo que o no ha salido de la ley o no ha entendido que casi todo lo que se va a desarrollar reglamentariamente... Ahí va a estar el caldo de todo. Es decir, el reglamento de caza... La diferencia de esta ley con la actual es que la actual ley que está en vigor es una ley eh, que entra en artículos que son de reglamento incluso de, mm, de la propia eh, orden por devedas. Esta ley es una ley genérica que deja... Para el reglamento, el desarrollo de prácticamente todo. Por lo tanto, yo, hasta que no vea el reglamento, yo no puedo decir, esta es una buena ley. Eh, eh, mm, mm, bueno, esta es una mala ley. Porque creo que el 85-90% de todo lo que esta ley dice, lo dice la actual ley. Lo que pasa es que, bueno, en esta segunda lectura, después de 22 años, algunas personas creen pues, que esto va a ir por esa línea. Pero yo creo que es un grandísimo error. Es más. Hay muchos aspectos de esta ley donde habla de, es, de los espacios naturales protegidos, de la conservación, que me sorprende porque pues, a Miguel Ángel pues, es que no le gusten. O la nueva eh, bueno, línea de los agentes medioambientales, en el cual bueno, pues, pues se le dota de una mayor facilidad para él. Que esas cuestiones digas que es algo que, es que no te gusta. Yo estoy seguro que si esta ley se si hubiese hecho en un folio y por una persona eh, super cazadora. O una persona superconservacionista, el resultado de Ecologista Nación hubiese sido exactamente el mismo. Salir en prensa para decir barbaridades, bueno, tales como que esta ley es que genera corrupción, que esta ley hace que los cazadores vayan a matar especies protegidas. Me parece una cosa, bueno, insisto. Luego me hubiese a sido... Los recortes esos porque que, no me suena eh, haber sí, dicho sí, no, no. que esta ley vaya a matar especies protegidas, pero bueno, desde luego no las va a ayudar, eso seguro. No, los cazadores. Y lo de la corrupción, eh, comparte sí, lo que... Sí, eso sí lo digo. Lo, no, eso eso sí ya, digo. ya que lo ha dicho el Eso sí que, lo digo porque, sí. vamos a ver, hay una parte del sector cinegético, eh, aquí no quiero generalizar porque no, no se puede generalizar, en todos los sectores hay gente buena, mala y regular, ¿eh? Pero en el mundo de la caza hay una serie de bolsas de fraude y del dinero negro, que algunas curiosamente están empezando a aflorar ahora. ¿no? He comentado antes el tema de los realeros que no están dados de alta en la seguridad social, por ejemplo, para ejercer su actividad, ni están dados de altas como autónomos. ¿no? Cuando el resto de ciudadanos, cuando ejercemos una actividad económica, nos damos Pero de alta. ¿no? De Entonces ahí, no si me permites, ¿no? termino muy brevemente. Hay una serie de, de bolsas de, de fraude ¿eh? y, y de corrupción, porque el fraude y la corrupción están en el mismo bando que yo creo que esta, esta ley lo va, lo va a potenciar ¿por qué? porque lo que se quiere es el movimiento económico por, por sí mismo ¿eh? por sí mismo aquí no se está hablando ni de proteger a la caza ni de mejorar los hábitats ni de, eh, de respetar el entorno natural ni el de eh, eh, hacer un, un un desarrollo equilibrado en equilibrio con el medio natural de esta actividad no no se habla de líneas económicas, ¿eh? de crear la figura de la gente, como es?, de la gente turístico, sí, eh, tenés, cinegético, tenés, 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 de darle tenés. subvenciones, por cierto, de, bueno, pues toda una serie de cosas que es donde se generan los mayores focos de fraude ya en se, materia tenés, cinegética. Pues, sí, Yo, sí, donde ya sí ya sabes, sé que hay muy poquito fraude, es en el tipo de caza que comentabas tú antes, el del cazador tradicional, Eso que sale con su perro, que se da una vuelta, caza a dos conejos y se vuelve para casa, o caza un corzo y se vuelve no. para casa, y vuelve tan feliz. Ahí qué fraude puede haber ninguno. ¿Dónde lo hay? En las grandes cotos y, y, y fincas de caza. Ahí lo hay y muy grande. Y voy a poner otro ejemplo más. Yo le pediría a cualquier ciudadano que se moleste en rastrear dónde acaba la titularidad de los grandes cotos de caza de muchas de las fincas de Toledo Ciudad Real. Yo se lo digo en los paraísos fiscales y es absolutamente cierto y se lo demuestro a cualquiera cuando quiera. No lo sé. Sí. Yo te digo, en, en, yo no me meto mucho en el, no, no me he metido mucho en, en la ley, en el aspecto profesional, este que dices vosotros y comercial, porque realmente en Guadalajara que es donde, donde yo me muevo pues eso no existe. Vamos, hay tres, tres personas que las conocemos todos que son las que lo hacen. ¿no? Pero yo te digo que esta ley también tiene cosas buenas. ¿Cómo que no? Por ejemplo, crea una figura que para nosotros era fundamental en Guadalajara, que eran las zonas colectivas de caza. O sea, el problema que teníamos todos los cotos de pueblo, por así decirlo, es que resulta que, que nos exigían recoger firmas de todos los propietarios para hacer un coto de caza. Cosa que es imposible, porque en Guadalajara, que, que la, la, la mayoría de los pueblos son de 30 habitantes, de 40... De 100 hay 3, o sea, no, no hay, los pueblos están abandonados. El, la, las fincas figuran a nombre del abuelo, del tatarabuelo y del otro. Y, y encima te exigen que no, que, que si es el tatarabuelo tienes que haber traído sí. un acta notarial en la cual te diga que es imposible hacer un coto. Entonces, para nosotros, por ejemplo, las zonas colectivas de caza, pues es fundamental para Guadalajara. Porque estos cotos que son en el 99% cotos sociales, cotos sin ánimo de lucro, cotos que te juntas en el pueblo, pues 20 amigos y estás... Que es que son hasta, hasta gente que no son cazadoras, son socios. O sea, el alcalde, el otro son socios, pues solo porque van el día de la cacería con nosotros a comer y tú lo sabes en Loranca lo que pasa. Y, y entonces estas zonas colectivas de caza para nosotros, por ejemplo, son fundamentales. El que puedas hacer un coto de caza allá, solo con recoger un tanto por ciento de firmas, el resto de firmas entrarían directamente... Si bien el que no quiera estar, desafirmar, lo quita cuando él quiera. Sí, pero pues, fíjate, Juan Antonio, si quieres sí. hacer una zona de caza de ese tipo, necesitas mil hectáreas sí, para hacer un coto. Y eso, para hacer un coto, para hacer, para, hacer, para hacer un coto privado de caza, solo necesitas 250. Justo. O sea, no, no entendemos por qué <laughs> nuestra que, zona colectiva, eso, nuestra hemos <laughs> tiene que tener es que mil hectáreas llamativo. porque mil hectáreas es mucho para Guadalajara. Nosotros hemos pedido que se haga igual que un coto de caza, 250. Y, y pues te digo que también tiene cosas buenas, tiene mal eso, las mil hectáreas, está claro que está mal y hemos hecho eso, pero que también hay aspectos que, que, que están bien, joder, y también hay que valorar un poco que, que, que hay que modificarlo y hay que luchar, está claro, y que el reglamento hay que seguir ahí, ahí donde tenemos que estar todos a tope, porque no nos van a hacer caso, al final lo van a sacar, porque lo van a sacar. Eso no, que no, 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 que iba a, que que iba a recoger por ahí. Os he ido a lo largo de la noche de hoy a hablar varias veces de que estáis teniendo reuniones, de que de alguna manera están pidiendo asesoramiento, ambos partes. Eh, Creéis que os van a escuchar? Creéis que se va a modificar algo de este anteproyecto de ley? Empiezo por el sector conservacionista. Tenéis alguna esperanza de, de que os puedan hacer caso en alguna de las alegaciones que estés presentando? Bueno, yo eh, no solo que tengo la esperanza, sino que creo que es una obligación de la administración atender a lo que se le está diciendo, sobre todo cuando hay ciertas cuestiones que son casi básicas de, de coherencia legislativa y de respeto de otros derechos que que coinciden en el espacio del medio natural, como hablábamos antes. ¿no? Eh, tenemos que tener esa esperanza y además también hay que decir que hay ya una serie de colectivos y de eh, entidades que nos estamos organizando y estamos creando una muy amplia plataforma para hacerle ver al gobierno regional que en el medio natural no solo es caza, hay otras actividades y cualquier normativa que se desarrolla hay que hacerla de tal manera que, que esa actividad primero sea sostenible y luego que sea compatible con el resto de, de actividades. Y yo creo que se va a generar un gran movimiento social con este tema. Porque ya lo he dicho antes, han hecho tan mal la ley de caza que han conseguido enfadar a todo el mundo, a todo el mundo. Incluso dentro del propio sector cinegético hay gente que está muy enfadada. Bueno, pues os tengo que decir que aunque parezca mentira, nos quedan apenas cuatro minutitos para completar la hora de debate de hoy. Entonces, para intentar ser justos, que yo creo que lo hemos sido a lo largo de toda la noche, os doy la oportunidad, 30 segunditos, y aprovecho ya para iros despidiendo a cada uno, 30-45 segunditos para cada uno, para rematar con lo que queréis que quede claro en torno a lo que pensáis sobre este anteproyecto de ley que va a sustituir la de 1993. Empiezo con Juan Antonio Corral, lo hemos dicho al principio, ingeniero de Montes. Y muchas gracias ya por adelantado por haber estado Buenas, con nosotros muchas esta noche. Gracias a vosotros y yo simplemente decir que, que creo que sí, que tiene muchos aspectos negativos, que quizá el aspecto profesional o comercial, pues a lo mejor hay que regularlo, y que habrá muchas cosas que habrá que regularlas, que espero que nos hagan caso en todas las alegaciones que hemos hecho o en, o en la mayoría. Y que, y que espero que antes de que salga la ley al Consejo Regional de Caza, en el cual está un compañero vuestro y estamos nosotros también, Luis Fernando y yo, espero que lleven, como nos prometieron, el borrador último para intentar meter todo lo que podamos. Pero donde tenemos que luchar y que ser claros es en el reglamento. Ahí bueno. donde tenemos que estar unidos y luchar todos. Bueno, pues procedemos con la siguiente despedida. En este caso, a Jesús Rodríguez, que es presidente de Ática, y también muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y esa última oportunidad de el titular, como solemos decir en los debates en prensa, que quieras dejar pues esta noche. Gracias por invitarnos. Y yo lo que siempre he dicho es que si tengo que poner algún pero al la, a la actual anteproyecto, es que le considero un poco demasiado intervencionista, porque desde Ática siempre estamos luchando para que los cotos o los titulares de los cotos seamos los, los que hagamos un poco dentro de lo posible o sea dentro de lo de lo eh, lógica, de lo lógico que hagamos lo que queramos porque los principales interesados en que haya caza en nuestros cotos somos los propios cazadores muchas gracias y ahora turno ya para Luis Fernando Villanueva a proca eh, el remate final a, al debate por tu parte bueno muchas gracias por la invitación bueno, eh, el remate es eh, continuar diciendo que, eh, bueno, que todo se va a desarrollar a por sí en el reglamento, que es una ley bastante genérica, en muchos aspectos parecida a, a la actual ley. Que es perfectamente digamos, compatible con cualquier actividad en el medio. En eso no tengo ninguna duda porque no cambia prácticamente nada lo que dice la actual ley y que la forma de trabajar que ha tenido siempre Bosa Proca, no ahora con este gobierno, desde hace 30 años que es que venimos trabajando, es sentarnos con el gobierno oportuno, con las administraciones competentes y en ese sentido hacerle ver de una forma razonada y, de, eh, y con las alegaciones desde el punto de vista jurídico las modificaciones que es que tienen que intentar hacer. Esa es nuestra política, no nos gusta bueno, crear una alarma social sobre aspectos que entendemos que lo podríamos hacer también, es decir, hay aspectos que no nos gustan, que podríamos salir no con una plataforma de 200, 2.000 o 5.000 personas, sino con los miles, miles y miles de cazadores que tenemos pues, en Castilla-La Mancha y nos parece que no es la forma y en ese sentido esperamos que desde el Gobierno que se tome en cuenta. Luis Fernando, muchas gracias también por estar esta noche con nosotros. Vamos con las dos últimas despedidas y ese último titular también, empezamos por Miguel Ángel, coordinador, de, coordinador regional de ecologistas en acción. ¿Con qué, ¿Con qué titular nos despedimos, Miguel Ángel? Bueno, pues que nosotros creemos que para esta ley de caza hubiera sido mejor eh, dejar la que ya estaba y actualizar básicamente tres o cuatro cositas, pero con esta ley, desde luego. Las cosas eh, amenazan con empeorar en, en muchos ámbitos, pero sobre todo que nosotros vamos a hacer todo lo, lo posible en conjunción con el resto de colectivos y entidades que nos hemos unido en la plataforma para defender tres cosas muy claras. La primera, el derecho de los ciudadanos a usar el medio natural de forma segura y, y libre en aquellos sitios donde tiene derecho a hacerlo. El, el segundo aspecto es defender el bienestar animal, eliminar aquellas prácticas crueles y masivas que no son de, de este siglo y que generan eh, daños y perjuicios en, en muchas especies y, por supuesto, pues velar por la protección de la naturaleza. Una ley de caza intensivista como es esta va a generar un impacto muy grave en el medio natural y si eso no se remedia, desde luego, esta ley pues terminará yendo seguramente a, a Bruselas. bueno eso nos quedamos. Gracias Miguel Ángel. Y cierra Luis Suárez de WWF, lo mismo que a tus compañeros. Gracias por haber acudido a la llamada de televisión Guadalajara. Y último turno de, de palabra. Bueno, gracias a vosotros por la invitación, pues sobre todo el titular mío es el mismo con el que empecé, creo que es una ley eh, que va en contra de la caza, de la caza sostenible, que no aporta nada, es cierto que queda un reglamento por desarrollar que va a dejar muchas cosas mucho más claras, pero los cambios que ya introducido lo que es el, el texto normativo ya son suficientemente claros y nos indican eh, por dónde van los, los tiros, nunca mejor dicho. Queremos que no aportan mejoras sustanciales, que no benefician a la biodiversidad, que no aportan soluciones a los problemas que tiene la caza y, desde luego, que seguiremos peleando con los compañeros desde la plataforma, porque si estamos en la calle es por un motivo básico, es que durante todo este tiempo se nos ha escuchado poco o nada, y no solo con esta ley, sino con otras leyes que también afectan a la conservación de la biodiversidad, que afectan al sector cinegético y todas han ido en la misma dirección, que es intensificar y comercializar una actividad que no debería ser vista así. Muchas gracias Luis Suárez. Muchas gracias también a los otros cuatro tertulianos que han estado hoy aquí junto a Luis Suárez y junto a Servidor. Ha sido un placer. Aquí lo dejamos el debate de hoy sobre ese anteproyecto de ley de caza con el que se terminará sustituyendo la del año 1993. Que descansen, que pasen buena noche y que sigan viendo televisión Guadalajara el próximo jueves nueve debate.